Saludos y bienvenidos todos, bienvenidas todas a su programa 3ABN. Hoy les saludo en esta oportunidad y le da la bienvenida a cada uno de ustedes y Dalia Dinsey. Y estoy feliz porque esta hora vamos a hablar de una cosa muy importante que a veces ignoramos o no sabemos cómo reconocer ciertas cosas en nuestras vidas. Para eso le afecta a todas las personas de todas edades, pero no estoy sola para este programa. Sí, aquí físicamente en el estudio estoy sola, pero tengo nuestro invitado especial de esta hora con el tema códigos emocionales. Y es un tema que cada persona en su hogar deben de prestar atención para aprender con nuestro profesor y el doctor Lino Salcedo. Bienvenido, doctor. Saludo, hermana Idalia, y a los televidentes. Para mí, más que un privilegio poder estar con ustedes y compartir este tema que para mí es vida. Uh-huh. Vida o muerte. Así es, vida o muerte. Y hoy más que nunca vemos que existen más y más problemas emocionales. Y yo como madre y esposa no sé los códigos, todos los códigos. Y uno se pregunta cómo, como amiga, como vecina, como miembro de iglesia que quiera ayudar a los demás, ¿cómo es que podemos ver estos códigos emocionales? Bueno, este tema es una pasión suya. Cuéntenos, usted es doctor Lino Salcedo, ¿a qué se dedica? Yo me dedico a escribir, a hacer terapia. Uh-huh. Y a dar seminarios, sí, y conferencias. Uh-huh. Eso es lo que hago, dar conferencias, seminarios, terapia todos los días, uh-huh, ayudar a la gente. Uh-huh. Eso es lo que hago. Así es. Usted es el famoso Lino Ayuda. Por eso Lino Ayuda. Mira, fui a Dominicana esta semana pasada. Uh-huh. Y cuánta gente pues salieron bendecida. Amén. Ayudada. Cuánta gente restaurada. Uh-huh. Sus vidas. Uh-huh. Qué maravilloso. Bueno, usted ayuda a las personas y se dedica a ayudar a estas personas a consultas porque usted es psicólogo, ¿verdad? Psicólogo y terapeuta familiar. Uh-huh. Así es. Así que tiene autoridad en el tema. Y además, la parte espiritual, soy pastor también. Amén. Gloria a Dios. O sea, una persona muy balanceada. Así que anticipamos esta hora, doctor, pastor Lino Salcedo, de mucha información. Ya tengo mi bolígrafo conmigo para anotar algunos puntos, pero sé que también usted escribió un libro que se llama así, Códigos Emocionales. Sí, es esto. Ah, muy bien. Excelente. Vamos a hablar más adelante acerca de este libro, pero para continuar, Pastor, Dr. Lino, deseamos tomar una pausa tomar una pausa para orar. Vamos a orar porque el público aquí en casa, allá en casa, estás atravesando por dificultades y ya has escuchado que el tema es de códigos emocionales. Deseamos que el Señor te dé paz, que tú aceptes la paz que Dios nos ha dado, nos ha dejado para cada uno de nosotros, como también Satanás se aleje y tú puedas escuchar esa información y recibir la bendición que Dios tiene para ti. Hay personas, doctor, que están en hospitales, pero mirando la programación. Gloria a Dios, ¿verdad? Adiós. Hay personas que están encarceladas, no tienen esa libertad física, pero sí tienen esa libertad espiritual porque han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal en las prisiones. Así que también tenemos eso. Al menos tienen esa, la llamada última libertad, sí, la libertad de decidir y elegir cómo quiero sentirme, sobre todo en virtud de la esperanza y la fe que tiene en tu corazón. Amén, amén. Bueno, pues vamos a pausar y vamos a orar juntos y pedir la bendición de Dios sobre nuestra audiencia, como también sobre cada uno de nosotros aquí presentes. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te agradezco
Te agradezco por tus planes, que son planes que no nos podemos imaginar. Para nuestras vidas individuales, tú tienes un plan perfecto, un plan único. Y Señor, te pedimos en este momento que cada persona que esté mirando o escuchando Radio Escuchas, que puedan tener tu paz, que puedan escuchar, que se puedan enfocar en lo que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por la libertad de la esclavitud a nuestras malas emociones. Pero gracias, Señor, porque das inspiración y sabiduría y dirección a expertos como el Dr. Lino para llevar esta ayuda que es necesaria. Te pedimos, Señor, por cada persona que esté atravesando por dificultades, pero también pausamos para agradecerte por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nunca te olvidas de tus hijos y siempre haces provisión para cada necesidad. Te damos honra y gloria y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Nosotros deseamos que ustedes puedan conocer cuánto Jesús, Cristo Jesús, se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Es interesante, Dr. Lino, usted lo ve todos los días, Dr. Lino Salcedo, que hay personas quienes quizás no se ubican, no pueden identificar su lugar en esta tierra. Pero gracias a Dios que el deseo de vivir, el deseo de practicar esta esperanza que compartimos o que tenemos en Cristo Jesús, nos da ese deseo de levantarnos y marchar hacia adelante. Estamos batallando en contra marea, ¿verdad? Y corrientes, porque ayudar a las personas quienes están emocionalmente desbalanceadas no es fácil, pero aún así Dios ha hecho provisión. Tenemos una parte especial, doctor, pero vamos primero al texto bíblico de esta hora, que es Mateo 6:25. Mateo 6:25, y este texto usted lo escogió. ¿Puede compartir qué es lo que dice Mateo 6:25? Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? O sea, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y está la pregunta más importante. ¿No es la vida más que el alimento? Esa es una pregunta colosal. De verdad que sí. ¿No es la vida más que el alimento? Amén. Entonces, y termina con, y el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué ese texto bíblico? Vamos a estar nuestra discusión basada en esto. Nota que el párrafo que llega hasta el 34, el verso 34, tiene un título que es el afán y la ansiedad. Sí. Emociones. El afán y la ansiedad. Así es. Excelente, excelente. Bueno, hay que practicar esta confianza en Cristo. Yo digo, aunque no veamos siempre la mano de Cristo obrando, debemos de confiar en el corazón de Cristo, porque Él nos ama incondicionalmente y siempre ha hecho provisión para ti, para mí, y siempre lo hará. Así que para la gloria del Señor. Y por gratitud a Dios y sus bondades y sus provisiones, doctor, yo pienso que es bueno dedicar nuestra vida para vivir para Cristo, ¿verdad? Vivir para nuestro Salvador. Y tenemos ahora una parte especial por Sara Vargas y se llama Vivir para ti. Sara Vargas con ustedes.
como niño entre los brazos de mi Cristo yo quiero estar. Recordarme de su regazo y por siempre allí quedar. Que me envuelva con su ternura y su espíritu me dé paz. Que su gracia me cubra toda y su luz me haga brillar. Quiero vivir para ti, mi Cristo, que tu promesa sea mi sostén y que te ame yo más que a todos. Luz de mi vida, mi eterno bien, quiero cantar de tus maravillas, loar tu nombre porque eres fiel, Rey de los siglos, mi Padre amado. Por siempre confiaré. Tú disipas toda tristeza, me das fuerzas para luchar. Puedo ver que tu amor es grande y que no me dejarás. Tú me guardas en todo tiempo y me alientes con tu bondad. Con tu santa presencia alumbres en mí toda oscuridad. Quiero vivir para ti, mi Cristo, que tu promesa sea mi sostén y que te ame yo más que a todos. Luz de mi vida, mi eterno bien, quiero cantar de tus maravillas, loar tu nombre porque eres fiel, Rey de los siglos, mi Padre amado. En ti por siempre confiaré, Rey de los siglos, mi Padre amado. En ti por siempre confiaré. En ti por siempre confiaré. Gloria a Dios. Gracias, Sara Vargas, por pasar por nuestros estudios y dedicarte tu tiempo y entregar tu talento al Señor para deleite nuestro y bendición a Jehová. Bueno, tenemos al doctor Lino Salcedo con nosotros, profesor y pastor, pero psicólogo de terapia familiar. Doctor Lino, vamos a arrancar con este tema porque el tiempo se va a ir rápido y sé que hay mucho material para cubrir. Así que entremos al códigos emocionales. Cuando hablamos de códigos, hermana Idalia, estamos hablando de un algoritmo, de un password. Piense en la clave del celular, números, letras, o sea, esa clave. Nosotros, de alguna manera, a raíz de las experiencias que la vida nos ha dado, de lo que hemos vivido, traumas, dolores, decepciones, abusos, abandono y todo lo que yo pueda decir, pues estamos construidos, manejamos un código. Usted piensa, ¿por qué hay personas que son tímidas? ¿Por qué hay otros que son muy celotípicos? Otros desconfiados, ingratos, personas que no pueden perdonar, personas carentes de gracia. Incluso personas que no tienen autoestima, personas que no pueden sonreír tampoco. Decimos que en ese sentido, la vida, las experiencias, le amputaron esas funciones emocionales. Entonces, la persona tiene instalada un código de carencias. Está carenciada. Está desgarrada.
le faltan esas cosas, esas funciones. Pero la buena noticia es que siempre es posible reinstalar. Oh, yo amén. Uso el término reimplantar esas funciones que la vida nos arrancó, uh-huh. las experiencias, los actores de la vida. Sí. Piensa en esa niña que su tío la abusó sexualmente. Sí. O alguien que tenía poder sobre ella. Sí. Entonces, cada persona trae su propio código. De hecho, hay código financiero sobre el dinero, la persona, cómo maneja la finanza, las personas. Sí. O sea, todo eso son códigos. Sí. Bueno, pues hay muchos códigos, así que vamos a hablar de las amputaciones emocionales. Cuéntenos qué es eso. Sí. Usted se encuentra, por ejemplo, que hay personas, cuando una persona, por ejemplo, tiene dificultad para agradecer, no puede agradecer. Esa persona probablemente vivió carencia profunda en la niñez, ya sea en términos material o sea en términos afectivos. Entonces, esa persona está muy centrada en sí misma, porque como tiene carencia, le faltó eso, se centra en sus propias necesidades y no mira con empatía a los demás, carece de empatía al nivel o bueno que recibe de los demás. Entonces, trae una amputación. Pero hay personas también que no pueden perdonar. Alguien fue cruel con ellos. Uh-huh. Alguien no tuvo gracia con ellos. Fueron víctimas de culpabilizaciones. Sí. De ser juzgado. Uh-huh. Condenados por otros. Entonces carecen, esa persona carecen de la gracia, de esa capacidad para exonerar y perdonar al otro. Incluso de humanizar a las demás personas. Sí. Y en cada área usted puede ver que hay amputaciones de la autoestima, de la sonrisa, incluso de la perspectiva de éxito, de la uh-huh. posibilidad que tengo en la vida para alcanzar una meta. Uh-huh. O sea, entonces la persona viene desgarrada y a esos desgarres emocionales yo le llamo amputaciones. O sea, ¿qué te arrancaron? Es como, mira, a una persona le amputan la vesícula. Sí. La vesícula le amputaron. Sí. Un riñón le amputaron. Uh-huh. Parte del hígado. Sí. Un pulmón. Sí. ¿Sabe qué? En término emocional, el símil, la analogía es la misma, hermana Idalia. Uh-huh. El ser humano hace lo que hace porque viene con esas carencias. Uh-huh. Y ese es el tema. Exacto. Ahora, usted había mencionado de reimplantes emocionales, pero primero yo creo que la persona necesita identificar cuál amputación emocional tiene, o la persona no puede darse cuenta, dígame. Qué interesante eso, porque ese es el trabajo que estoy haciendo ahora. ¿Oh, sí? Cuando fui a República Dominicana, trabajé con tanta gente. Uh-huh. Y mucha gente salieron maravillada, porque entonces hacemos un conteo, un inventario. Ajá. De eso que a ti te hace falta, de eso que tú careces. Así que usted hace como un examen, ¿o qué? ¿Cómo es que uno se puede dar cuenta? Sí, es que yo tengo unos instrumentos, tengo todos los tipos de emociones y todo tipo de experiencia. Primero, que tú viviste en la niñez. Uh-huh. Y también de eso que tú quisieras ser, pero que tú sientes que tú no has llegado hasta ahí ahora, lo que tú quieres ser. Entonces, evaluamos todas esas carencias. Sí. Entonces, comenzamos con las pautas para reimplantar cada cosa de esa. De hecho, en el libro está, el segundo capítulo es reimplantes emocionales. Entonces te dicen cómo reimplantar. Tú eres poco afectiva, ¿cómo tú puedes reimplantar el tema de dar afecto? Tú no tienes gracia para perdonar, porque te cuesta perdonar, pero ¿cómo tú puedes reimplantar eso? Te falta la gratitud, ¿cómo tú puedes reimplantar la gratitud en tu vida y ser agradecida? Porque fíjense que la persona que son agradecidas expresan felicidad, bienestar. Ellos tienen un clima dentro de ellos ya. Sí. En cambio, el que es ingrato está inconforme, frustrado, decepcionado. Uh-huh. Se siente mal. Uh-huh. Entonces, todo esto es interesante porque es la posibilidad que tiene el ser humano. Sí. Y lo más bonito también es como si tú tienes ya un desgarre, ya tienes amputaciones grandes en tu vida. Sí. Pero ¿cómo tú puedes reconciliarte con esa historia? Y tú puedes
ser feliz y desarrollar el potencial que tú tienes. Uh-huh. Y el texto que leímos en Mateo 6:25, sí. Yo quiero definir esa parte porque es importante. Yo quiero ir ahí a esa parte bíblica. Ah, bueno, pues es entonces déjeme leerlo otra vez para que las personas quienes no escuchó el texto bíblico o que apenas está sintonizando, ustedes puedan también escuchar. Fue Mateo 6:25. Dice así: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese fue el texto bíblico que compartimos. Adelante. Observe usted que el texto lo hemos leído tantas veces en nuestras vidas, y el texto tiene una pregunta que puede resultar ilógica, sin lógica, a la luz de nuestra mentalidad. Sí. Lo que significa que Jesús está diciendo algo ahí, mucho más que lo que se ve en las palabras. Sí. No es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el alimento, pero no es la vida más que el alimento, la vida más que el alimento. Pero ¿sabes qué? Tú no comparas la vida con el alimento. No. La vida depende del alimento. Lo que Jesús está diciendo ahí es, mira, tú no vas a morir por falta de alimento, ni tampoco vas a andar desnuda por falta de vestido. Solo que te está diciendo la vida, y la palabra vida ahí, que es lo bonito, es alma. Alma. Oigan bien, que cuando habla de alma está hablando de emociones. Sí. Se lo puedo, se lo puedo contextualizar con varios textos de la Biblia. Es de emociones que estás hablando. Sí. No es, entonces, no son tus emociones más que el alimento, pero si usted extiende eso y usted lo amplía, te está diciendo, mira, tus emociones, tu paz, tus emociones, es más importante que el divorcio que tuviste. Ojalá no te hubiera divorciado, pero te divorciaste ya. ¿Sabes qué? No estés frustrada y depresiva ahora porque te divorciaste ya. Tus emociones son más importantes, tu alma, que el trabajo que perdiste. Pudo haber sido importante ese trabajo, pero ¿sabes qué? Tu vida, tu alma, tus emociones, es más importante que eso. Sí. Es más importante que el negocio que se perdió. Es más importante que el abandono, que el engaño, que cualquier cosa que te hicieran, tu alma, tu vida, tus emociones, porque es la vida, las emociones son la vida. Atravesando por estas cosas, doctor, usted está hablando a personas quienes están en duelo. O sea, ellos, ¿cómo pueden decir o aceptar que es más importante mientras que lo que le están bloqueando son sus... que están destrozados, están en duelo, perdieron en su matrimonio, perdieron esto y aquello? ¿Cómo se pueden enfocar ellos? Sí, ciertamente, moralmente somos seres morales. Y como entes morales nosotros sufrimos si se nos enferma un hijo. Sí. Si se quiebra el matrimonio. Cualquier cosa que pase nos duele. Ahora, ¿hasta dónde comprometo mi alma, o sea, mis emociones? La comprometo para que eso viva toda la vida doliéndome. O sea, Jesús está hablando aquí, señores. Es que no es la vida más. O sea, por eso Jesús es el modelo de resiliencia perfecto. Es Jesús. Sí, porque te dice a ti que mantenga tu paz más allá de las adversidades que la vida te da. Sí. El salmista, ¿qué es lo que dice? Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? ¿De qué está hablando? De las emociones. Sí, exacto. O sea, ¿por qué te abates, alma mía? Sí. Hay un problema, sí, es verdad. Hay dificultades. Pero ¿por qué te abates? ¿Por qué te turba dentro de mí? O sea, mis emociones. Sí. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, no es el alma más, ahí la palabra vida, pero es alma. Precisamente fue lo que pasó con Sansón. Sansón, cuando Dalila lo presionó varias veces, que él le mintió a ella, no le dijo dónde estaba el poder. Exacto. Pero cuando le dijo dónde estaba, dice, porque su alma fue reducida a mortal angustia. Jueces 16:16. Su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, emociones, se turbó emocionalmente hablando. Así es. O sea, si algo hay que cuidar en la vida, son las emociones. Sí. Porque las emociones se conectan con nuestro cuerpo y afectan al cuerpo y la mente y todo. Así es. Nosotros tenemos alma, mente y cuerpo. El cuerpo. Y comportamiento como resultado. Así cuatro es. Cosas. De hecho, cuando hay ansiedad, hay respuesta en las cuatro dimensiones. La calidad de los pensamientos,
Sí. el tipo de emociones que sentimos, incluso lo que nuestro cuerpo siente. Hay personas que le da taquicardia cuando tienen ansiedad Sí. o tienen un nudo en la garganta. Fíjense que abarca las cuatro dimensiones. Y también el tipo de comportamiento que asumimos cuando estamos así. Sí. Corremos, venimos, subimos, bajamos, porque estamos ansiosos. O sea, pero en todo esto hay que cuidar las emociones, hay que cuidarlas. Sí. Porque la mente debe gobernarlo todo y no las emociones. Entonces, tú no puedes permitir que tus emociones se desborden a un punto de que, por eso los suicidios, depresión, todo esto que la gente padece ahora, que son las enfermedades del alma, así le llaman ahora, las Sí. enfermedades del alma, depresión, ansiedad, estrés. Sí. Entonces, hay que cuidar la vida, no es la vida más, la vida es más. O sea, cuida tu vida, cuida tus emociones, cuida tu sentir. Lo que tú sientes importa muchísimo. Sí. Te levantas cada día y tienes que elegir. Hoy vale la pena vivir. Hoy soy feliz. Hoy me siento dichoso. Hoy escojo sentirme bien. Entonces, hay que decidir cada día y decidir por las emociones. Sí. Porque lo que se sufren las emociones. Muy bien. Bueno, pues hay que cuidar también las avenidas del alma, ¿verdad? Porque nuestro ¿Verdad que sí? ambiente afecta nuestras emociones, lo que escuchamos, lo que miramos. Así es, así es. Claro, porque nos conectamos con la realidad exterior Sí. y lo que vemos. Por eso es importante bajar los niveles de reactividad. Cuando somos más proactivos, entonces miramos hacia adentro y no tanto hacia afuera, sino miro dentro de mí, intensifico mi vida interior. Hoy voy a sentir pasión, hoy siento gozo, hoy yo decido sentirme palpitante, hoy me siento que soy dichoso. O sea, lo que yo elijo sentir, o sea, en mi vida interior. Sí. Entonces yo creo, genero un clima dentro de mí. Porque si miro las cosas de afuera, las hostilidades de afuera, me Sí. voy a drenar Sí. y me voy a hacer daño. Sí. Y yo lo que digo es que en esta vida, en esta existencia provisional, como yo le llamo, Sí. la vida en Cristo Jesús es para vivirla. De hecho, ahí están los códigos del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué son? Amor, Amor, paz. gozo, paz. Son los códigos del Espíritu. Mira, ahí están los códigos también. Sí, así es. Doctor, se me viene a la mente que muchas personas, hablando del ambiente y cómo nos afectan las avenidas del alma, hay personas quienes son adictos a mirar el noticiero, las noticias. Y eso les afecta, pero están tan adictos al noticiero que no se pueden desconectar de eso. ¿Qué opina usted de situaciones como esa? Que todo aquello que contamina tu alma, tus emociones, y que te hace sentir temor, terror, dolor, culpabilidad, déjalo fuera, sácalo de tu espacio, Sí. sácalo como estímulo, ponlo fuera de ti, que dale la espalda, porque en la espalda no hay ojos. O sea, las avenidas del alma no se conectan por nuestras espaldas, sino por delante, oídos y la vista. Sí, así es. También hay personas quienes han atravesado por dificultades y como usted bien ha mencionado, que no pueden dar ese afecto a sus seres queridos. Son familias pero no pueden extender un brazo para abrazar. Yo encuentro eso difícil para como aceptar, vamos a decir, o entender, quizás es la mejor palabra. Pero usted lo puso ahí como igual que no pueden perdonar o dicen, te perdono, pero no me olvido. Sí. Pero yo, que es en mi vida, o sea, yo escribo la vida, yo escribo lo que yo he hecho en la vida, o sea, yo, en mi vida. Yo digo, yo estoy condenado a perdonar. Sí. ¿Y saben por qué lo hago? Yo no lo hago tanto por el otro, Sí. amo al otro, pero yo lo hago por mí, porque si yo no perdono, soy yo el que padezco la consecuencia
de tener rencores dentro de mí, que son emociones tóxicas. Sí. Y que me van a hacer daño a mí, a mi alma, a mi ser, incluso mi cuerpo se afecta, mi sistema inmunológico. Sí. Quiero decirle, hermana Idalia, que las emociones en realidad no son ni buena ni mala como tal, porque todos las tenemos, las emociones. Okay. Todos sentimos dolor, angustia, lloramos, todos. Algunas pueden ser más negativas y otras positivas, eso sí, sí. Pero todas las tenemos ahí, Dios las puso ahí. De hecho, hasta de alegría lloramos a veces. Eso es verdad. ¿Sí o no? Sí, sí, a mí me da ataques de risa y empiezo a llorar porque me estoy riendo muy gracia. Fuerte. Yo también pasa lo mismo. Ahora, el tema es saber qué hacer con las emociones. Mire, las emociones no se pueden reprimir, porque cuando usted reprime las emociones, paga un costo elevadísimo a nivel de su salud emocional y mental y física. Usted paga un costo, no reprima las emociones. Las emociones hay que sentirlas y hay que sentirlas activamente, en el sentido de que, ok, yo hoy me levanté y me sentí un poco triste. Lo primero, el primer paso es reconocer ese autoconocimiento. Yo hoy me siento un poco triste y lo digo y lo verbalizo y se lo comunico a alguien, a mi esposa, a un amigo, a alguien, se lo comunico, a mi hijo, quien sea. Sí. Siento un poco triste hoy. Hoy siento como un poquito de miedo, yo no sé, como de ansiedad, me siento así hoy. Pero entonces, como yo reconozco eso que estoy sintiendo, yo tengo la oportunidad de decir, voy a hacer algo para cambiar esto que estoy sintiendo, para hacer algo que pueda modificar esto que estoy sintiendo y sentir algo mejor dentro de mí. Entonces yo puedo elegir, o sea, no dejarme aplastar por las emociones. Oh, es fácil no para usted decirlo, es fácil para usted decirme qué hacer, pero ¿cómo lo hago, doctor? ¿Cómo lo hacemos? Es importante, mira, uno aprende de las emociones, hermana Idalia, y amigo público televidentes. Uno aprende de las emociones. Claro. Si yo alguna vez me siento inseguro, siento miedo, ¿sabe que yo aprendo de eso? Que a mí me falta alcanzar un nivel de confianza básica, de seguridad. Entonces me doy cuenta de la carencia que tengo por lo que estoy sintiendo. Oiga lo importante que es esto. Okay. Si me enojo, yo puedo descubrir que yo soy una persona que estoy muy inconforme o que tengo algún tema no resuelto, ya sea de injusticia que yo sentí, algún tipo de discriminación, alguien me golpeó y yo no he resuelto ese problema. ¿Sabes qué? Tengo que resolverlo eso. Sí. Entonces yo aprendo de cada emoción que yo siento, yo aprendo lo que me falta. Yo diría, ese mindfulness, o sea, ese estar consciente de mí mismo, de lo que estoy sintiendo, es lo que se pretende llevar para que la gente pueda sanar. O sea, porque puedo manejar el management. Sí. O sea, manejar, gerenciar las emociones. Sí. Ese es el arte, hermana Idalia. Siempre vendrán problemas en la vida, habrán dificultades. Sí. La enfermedad, el accidente, el problema, el trabajo, el negocio que se quiebra. Siempre habrán problemas. El arte está en gerenciar las emociones. Y si aprendemos eso, créame, que eso es una victoria en la vida. Yo le aseguro a la gente, por mi vida, por la mía, que no hay poder más grande que ese. Es que a mí alguien puede decir lo que quiera, hacerme lo que quiera. Yo decido lo que quiero sentir. Yo manejo ese asunto. Cierto. Pero la persona llega a una madurez para poder saber cómo manejar esas emociones, doctor. Sí, así es. Precisamente eso es un estado de madurez emocional que hay que alcanzar. Y en esto, la espiritualidad nos ayuda muchísimo. La confianza en Dios nos ayuda muchísimo a alcanzar esa madurez emocional. Porque a veces podemos
aún siendo religiosos, pero no haber alcanzado ese nivel de madurez emocional. Así es. Cuando usted ve que alguien, por ejemplo, quiere aplastar a alguien, alguien quiere dominar, manipular, controlar en el espacio que está. Si usted ve, por ejemplo, ve a alguien, supongo que usted va a una iglesia y usted ve que alguien quiere tener el dominio de todo, robarse el show, el que está ahí, el que lo domina todo. Ya usted, si usted observa, usted aprende algo, a esa persona tiene una carencia, tiene una amputación. Esa persona, probablemente esa persona, pues alguien no le permitió desarrollar su autoestima adecuadamente. Entonces ahora la compensa queriendo aplastar a otros, queriendo ejercer un poder indebido. Oiga, ejercer un poder indebido. O sea, es por, tomo por carencia, por deficiencia. Y el tema de mi libro es ese, ese es el estudio, hermana. A ver esa deficiencia y luego, ¿sabe qué? Reimplantar, hermana, porque eso es lo bonito, que somos posibilidad para reimplantar todo aquello que la vida nos quitó. Porque estamos en un escenario de la vida hostil, difícil, mundo de pecado, de maldad. Y al fin y al cabo, todos somos víctimas de alguno, de una u otra manera en este mundo. Es cierto. Pero hay posibilidad en Cristo Jesús de sanar. Hay sanidad en Él. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Hay sanidad en Cristo. Amén. Porque Él es la vida. Y dice Él, que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Amén. O sea, eso es maravilloso, señores. Bueno, para superar todo esto, será mencionado todas estas amputaciones emocionales. Cierto es que aprendemos del maestro, ¿verdad? Cuando hemos atravesado por dificultades, nosotros mucho contemplamos la vida de Jesús, especialmente, bueno, así como dice el deseado de toda la gente, el último capítulo, el capítulo de Cristo en la cruz, ¿verdad? El ministerio de la cruz. ¿Cuánto soportó Jesús? Hay una frase en el deseado, está en los primeros capítulos, no sé si 4 o 5. Dice, Jesús vivía como por encima de las hostilidades de esta vida. Sí. ¿Sabe qué? Ver a Jesús en la cruz y no estar turbado emocionalmente hablando, con los clavos clavados, y allí decir, Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Oiga, ese es el modelo perfecto de lo que es manejo de las emociones. Hay un escritor llamado Jay Haley, un pionero de la terapia familiar, psicólogo, psiquiatra. Y él, fíjese, paradójico, él era ateo y escribió un libro sobre Jesús titulado Las tácticas del poder de Jesús. Y lo que él dice es que Jesús manejaba un poder extraordinario porque a Jesús nada lo derribaba. Así o sea, cuando Jesús dijo, al que te pegue en la izquierda, pon en la derecha, él, dice Jay Haley, eso es un signo de poder. O sea, es que nadie puede turbarte, nadie puede turbarme. Hágame lo que quieran, crucifíqueme. Yo soy la paz. ¿Me entiendes, hermana? Claro que sí. Hay que aprender de Jesús, ¿sabes? De ese manejo emocional. Bueno, pues entonces quiero llegar a los códigos de resiliencia, pero queremos aclarar la agilidad emocional y rigidez emocional. Sí, nos encontramos con que agilidad emocional son dos tipos de personas. Personas que son rígidas, otras que son ágiles. Las ágiles, las dos experimentan las mismas emociones. Sí, pero no reaccionan igual. Pero la diferencia está en que los ágiles emocionales precisamente reconocen lo que están sintiendo y toman decisiones sobre lo que están sintiendo. Entonces tienen un management, un manejo, una gerencia de las emociones. El rígido se deja tragar por las emociones. El rígido se enclaustra, se encierra en las emociones. Es la persona aquella que tiene un cuarto con una depresión y dice, yo no salgo, yo no voy a caminar, yo no voy a comer, yo no me voy a bañar. ¿Sabe qué, hermana? Rigidez emocional. Entonces no puede superarlo porque es rígida. No se percata de que si se da cuenta de lo que está sintiendo,
puede manejarlo, tiene posibilidad de manejarlo y de superarlo. Sí. La sanidad está disponible para todos, hermana. Sí, sí. Entonces, amén. Ahí están esas dos categorías de personas. Sí. Y el tema de la resiliencia, hermana, ¿no? Eso es tremendo, porque la resiliencia es la capacidad. Usted coge, por ejemplo, qué sé yo, coja un sprint y esterícolo, dóblelo, haga lo que quiera, una goma. Sí. ¿Sabe qué? Vuelve otra vez Así a su es. Posición normal. Uh-huh. Eso se llama resiliencia. Sí. O sea, me golpeó la vida, me violaron, me abusaron, me engañaron, me maltrataron, uh-huh. fueron injustos conmigo, me discriminaron, me hicieron bullying, todo lo que yo pueda mencionar aquí de lo que son factores traumáticos de la vida. Uh-huh. Pero ¿sabes qué, hermana? Lo más importante es que cuando somos resilientes, nosotros esas cosas las sobrepasamos, las superamos. Uh-huh. Y sobre esas cosas que nos pasan malas, podemos construir cosas buenas o cosas malas. Sí. Hay un terapeuta que le llama, él dice que uno construye derecho constructivo o derecho destructivo. Uh-huh. Si yo por las cosas que la vida me hicieron fueron injustos conmigo, me golpearon, yo comienzo ahora a fumar droga, a usar droga, comienzo uh-huh. a asesinar gente, o me convierto en un narcotraficante, en un narcotraficante, o qué sé yo, un delincuente, entonces yo estoy construyendo un derecho destructivo. Sí. De hecho, me estoy yo autodestruyendo. Pero uh-huh. si yo en base a eso digo, yo voy a superarme, voy a estudiar, voy a ser una persona importante, me aplastaron la vida, pero yo me voy a surgir de la ceniza, de los uh-huh. escombros de la vida. Sí. Y voy a surgir como un gigante, uh-huh. enarbolando el propósito que Dios tiene conmigo, porque dice la Biblia, Salmo 138:8, uh-huh. Jehová cumplirá su propósito en mi amén, vida. O sea, amén. Dios tiene un propósito en tu vida, hermano, que tú que estás ahí, amigo mío, en tu vida Dios tiene propósito. Uh-huh. Dios quiere sanarte. Uh-huh. Dios tiene amén. Restauración para tu vida. Amén, amén. O sea, y es eso lo que necesitamos realmente. Bueno, tengo que mencionar algo aquí. Hay muchos casos, y usted los conocerán, que las personas, vamos a decir, por ejemplo, una persona que quizás tuvo un hijo por una violación, ¿ok? Pero no sé si justifican la conducta errónea de las personas porque ese violador fue violado cuando fue niño por un tío. Vamos a decir algo así. O sea, que siempre hay una raíz. Y decimos, yo soy así y asá, porque cuando fui niño, eso me pasó a mí, y ahora hago esto y aquello, y bueno, pues, ahora estoy aquí. Dígame a esas personas. El victimario uh-huh. también fue víctima, probablemente. Pero la noticia más linda que yo tengo, y soy yo el ejemplo, uh-huh. y muchas personas más, es que somos posibilidad de romper esas cadenas de maldición uh-huh. para hacer bendición para nosotros, para nuestros hijos y las generaciones que siguen. Uh-huh. Estamos llamados a romper esas cadenas. El que está consciente de esto rompe las cadenas y rompe esos genes de maldición. Yo le llamo genes de maldición a eso, a esas cosas, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces somos esa posibilidad en Cristo. Uh-huh. Somos esa posibilidad. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Qué hermano. Sí. Y eso es lo más. Amén. Amén. En las noticias he escuchado niñas de 10 años que tienen sus bebés. Y son situaciones extremas y existen, quizás aquí en los Estados Unidos existe también, pero no se escucha mucho que en nuestros lugares o países hispanos, Centroamérica, Sudamérica y más, esos traumas de las personas quienes atraviesan. Usted dice, tenemos que superarlos, ¿verdad? Tenemos que mejorarnos. Estas son las emociones que se desarrollan con el tiempo por nuestras experiencias. La vida me ha dado duro, me ha dado como un palo duro.
¿Y cómo es que una persona llega a sus sentidos y dice, ¿sabe qué? Yo he sufrido mucho, pasé por tanta dificultad y ahora tengo esta criatura que me recuerda de todas las cosas malas que me ocurrió? Sí. La criatura no es culpable. Exacto. Amén. Porque la criatura es un producto. Y la criatura es una vida. No es la vida más. Oigan, yo vuelvo al texto otra vez porque el texto tiene mucho por donde. Sí. No es la vida más. La vida es el único valor que es un fin en sí mismo. Por lo tanto, ese hijo que se tiene, producto aún así, ese hijo es una bendición. El hijo será una bendición. Es una vida y la vida siempre será bendición. Es. Porque la vida es don de Dios. La sí. vida. Así es. La vida de esa persona. Entonces, en ese aspecto, usted podrá decidir ya cómo criar, lo que hacer, los fin, en fin. Pero siempre será una vida y la vida siempre vale la pena. Sí. Entonces, yo creo que ahí no hay teoría que pueda justificar a la destrucción de una vida. No lo hay. La vida es la vida. Sí. Y la vida es de Dios. Y pertenece a Dios. Así que la vida suya, amigo, amigo televidente, amiga, es de Dios también. Por eso cuide su vida, cuide sus emociones, cuide lo que usted siente. Bueno, ahora, por favor, díganos, por favor, porque ya estamos escuchando de tanto trauma y tantas amputaciones emocionales y más. Queremos saber alguna victoria, algún testimonio de alguna persona que haya podido superar todo esto. Claro que sí, hay muchos, muchísimos testimonios. Me imagino que puedes escribir un libro. Sí. Hay muchísimos testimonios. Yo conozco una líder, ella es pastor, se llama Joyce Meyer. Ah, sí. Ella era violada por su padre. Sí. Y en la adolescencia. Y un día ella no solo lo perdonó, sino que ella fue quien le bautizó a él. Sí. El mundo está lleno de personas que son resilientes. Sí. Tingenar, de Francia, que escribió un libro que se llama Más Fuerte Que el Odio. Su padre maltrató y su madre también. De hecho, le explotó un ojo el papá. Él tiene un ojo menos. Wow. Y tuvo una niñez y una adolescencia difícil, pero encontró a unos misioneros que le dieron amor y le dieron sentido a su existencia. Y él se dedica ahora a restaurar vidas y a dar charlas, diciendo que él es más fuerte que el odio. Wow. Que los fracasos. Sí. Hay cientos, miles y miles y miles de personas que, de hecho, la mejor venganza contra la vida, porque lo que a uno le pasó, lo duro que vivimos, es una fortaleza en nosotros, porque yo estoy hecho de aquello que me dieron. Entonces, mire, yo soy más fuerte. Si yo sé utilizar esos traumas, esos dolores, si los sé utilizar, ¿sabe qué? Yo soy más fuerte que cualquiera que no lo haya vivido. O sea, soy más resiliente. Si me remonto sobre los escombros de esas experiencias, ¿sabe qué? Eres más fuerte. Sí. De hecho, una manera de burlarse del destino y la vida es decir, aquí estoy con un propósito, aquí estoy para algo grande, tengo un plan, tengo una meta, estoy desarrollando algo grande, la gente tiene que ver lo que Dios está haciendo en mi vida. O sea, la venganza es esa, haga la venganza, pero hágala. Y gócese, gócese. Bueno, pues el tema está muy interesante, muy bueno, y claro está que a veces no sabemos cómo identificar las emociones y cómo identificar la conducta que alguna persona tenga por las amputaciones emocionales. Hay un libro que el doctor escribió, se llama Códigos Emocionales. Así que, doctor, quisiera aprovechar el momento y compartir sus datos de contacto. Por ejemplo, usted está en su página web, Lino Ayuda. Sí, Lino Ayuda en YouTube, Instagram también, @Lino Ayuda. Códigos Emocionales,
Y Dalia, déjame decirte algo. Yo fui a Dominicana y trabajé con un montón de gente allá. Sí. El tema es, vamos a reimplantar. Okay. Vamos a reimplantar aquello que la vida te arrancó. Y la experiencia que tuve, hermana Idalia, fue que cuánta gente salieron restaurada su vida. Felices y contentos de haber restaurado su vida. Amén. Y ahora de ver la vida desde una perspectiva de posibilidad. De que eso que la vida me arrancó no necesariamente tiene que meterme en un estado de tristeza, depresión, frustrado, decepcionado y Sí. quedarme ahí. Que puedes levantarte y que puedes sobre esos escombros construir una torre, un Sí. gigante, una gigante, como tú estás llamado en Cristo Jesús. Amén, amén. Doctor, tengo el número 203-770-8086. Es un número donde el público se puede comunicar con usted, ¿verdad? Sí, es el 203. 203-770-8086. Usted me llama, ¿sabe qué? No importa su historia, no importa el dolor, no importa. Vamos a reimplantar todo lo que la vida le arrancó a usted y usted va a ser restaurado en el nombre de Jesús. También usted tiene un correo electrónico, linoayuda@hotmail.com. linoayuda@hotmail.com. Así que Bien. usted también está en redes sociales. Ustedes lo pueden encontrar por Instagram, por YouTube, por Facebook. Y bueno, pues su página web oficial que es linoayuda, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a una pausa, vamos a un noticiero y vamos a regresar para que usted pueda despedirse del público y darnos un resumen de lo que se ha presentado durante esta hora. Así que gracias. Amigos en casa, estén listos para recibir noticias de su canal 3 ABN Latino, lo que Dios está haciendo aquí en su ministerio. Familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3 ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir. O si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3 ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp más 1-618-218-3936. Llamando al más 1-618-627-7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Gracias por estar con nosotros durante esta hora. Tenemos unas palabras para resumir el tema de esta hora con el doctor Lino Salcedo, psicólogo de terapia familiar. Doctor Lino, díganos, por favor, ¿cuál es el resumen de la hora? El resumen es que todo lo que sentimos
lo sentimos en nuestras emociones. Si usted habla de una experiencia linda, es algo que usted vivió, algo que usted sintió en su corazón, y fue o una buena experiencia o una mala experiencia. Por lo tanto, generar, gestionar emociones positivas cada día, yo creo que es un arte y una ciencia que tenemos que aprender a poner en práctica, porque eso es lo que implica que nosotros estamos viviendo esta vida a la plenitud como Dios quiere que la vivamos. Sentir algo bueno cada día es el plan de Dios para tu vida. Él quiere que tú seas prosperado, que te sientas saludable, que te sientas optimista, gozoso, que sienta amor en tu corazón, que tu fe se eleve, confianza. Es lo que Dios desea para ti. Y todo esto toca el tema emocional, el tema de tu alma. Por lo tanto, cuidar tus emociones es demasiado importante. Y por último, usted puede conseguir ayuda a través de códigos emocionales en Amazon. Usted consigue el libro, nuestro libro, Códigos Emocionales, en Amazon. Muy bien. Pídale, va a ser de mucha ayuda para usted. Sí, amén. Doctor Lino, nuevamente muchas gracias por siempre estar dispuesto a pasar por nuestros estudios digitalmente o personalmente. Cuando pueda pasar por acá, siempre es un grato momento, un momento muy bendecido y muy educativo. Así que gracias. Gracias, amigos, a usted. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes, amigos en casa. No olviden el libro Códigos Emocionales. Vamos a atender esta situación que cada hogar está enfrentando. Por ahora, deseo la bendición de Dios sobre usted y los suyos.